La Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara tiene mucho gusto en llevar a sus hogares su programa. Bienvenidos a Guadalajara y su gente, un recorrido semanal por la ciudad más bella de México. Conozca su historia, cultura, folclor, fiestas, monumentos y lo más importante, su gente. Con su anfitrión, Nadim Ali Modad. Bienvenidos. Amigos de Guadalajara y su gente, qué gusto saludarlos una vez más. Hoy nos encontramos de nueva cuenta, interrumpiendo las actividades del licenciado Horacio Vázquez Parada, presidente de Expo Guadalajara, porque continuamente estamos recibiendo informaciones positivas de lo que aquí está sucediendo. Y qué mejor que en labios de su propio presidente, pues toda la comunidad conozcamos cuáles son los avances, los dineros que está dejando Expo, la cantidad de festejos, bueno, no digo festejos, eventos nuevos que se van a celebrar este año en relación al año pasado. Y en fin, Horacio, encantado de saludarte una vez más aquí en tus oficinas. Interrumpimos tus actividades, pero es importante saber más de Expo. ¿Qué nos puedes platicar? Gracias, Nadim. Bienvenido a tu casa y bienvenido a la casa de todos, como lo es Expo Guadalajara. Y efectivamente, Expo Guadalajara no descansa. No paran. No para, camina con pasos firmes y con pasos largos, trabajando principalmente en traer más eventos, más exposiciones, más congresos, que de alguna manera benefician muchísimo a nuestra ciudad y a nuestro estado de Jalisco. Pues eso ha significado, al menos el año pasado, tengo entendido, una gran derrama económica, ¿no? Sí, para nosotros fue una derrama económica récord. Quisiera que abramos un poquito el zoom y no solamente ver en específico a nuestro recinto Expo Guadalajara, sino a toda la derrama que deja para nuestra ciudad en hoteles, en restaurantes, en comercios, en líneas aéreas. ¿Tienen idea más o menos de cantidades? Sí, de acuerdo a los datos de Ceijal, nos dice que en 2007 superamos los 8.700 millones de pesos en derrama económica. Este es un crecimiento de más del 16% en relación al año anterior. Y también considerar que, de acuerdo a Ceijal, de todas las derramas que mide, esta es la más grande que llega a Jalisco y es a través de Expo Guadalajara. ¿Esperan qué porcentaje para este año incrementar? Yo creo que con la tendencia que llevamos, que por cierto se ha duplicado en los últimos 7 años, estimamos superar los 9.500 millones de pesos para 2014 y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr porque ya tenemos eventos muy posicionados, algunos nuevos, varios congresos también que van a estar con nosotros y seguramente esos datos se van a cumplir en beneficio de nuestro estado y de nuestra ciudad. ¿Cuántos eventos nuevos tendrán este año? Es decir, que no hayan venido nunca a Expo. Yo creo que estamos hablando de cuando menos 20 exposiciones nuevas. Los congresos, vamos a realizar 20 congresos, el 70% de ellos también son nuevos porque los congresos principalmente son itinerantes y además de esto 120 diferentes eventos. Te hablo de que Expo Guadalajara también ya es sede de varios eventos sociales, de varias fiestas, posadas, graduaciones. Claro. Y vamos a tener Campus Party, el gran proyecto que está organizando el gobierno municipal de Zapopan, donde se pretende romper el récord de asistencia a este tipo de eventos que lo tiene Londres. Pero va donde a ser acampan en Expo Guadalajara más de 10.000 jóvenes, pueden ser 12.000 o 13.000 dependiendo las inscripciones. ¿En recinto cerrado? Sí, dentro de nuestro recinto, en casas de campaña, con el tema tecnológico y el tema de la informática. ¿Eso cuándo va a ser? Esto lo vamos a tener el próximo mes de junio aquí en Expo Guadalajara y será una asistencia récord para este proyecto de Campus Party y organizado por Zapopan. Entonces imaginémonos que desde aquí van a desarrollar diferentes aplicaciones, diferentes temáticas. Están invitados los hackers, por ejemplo, del cómputo para que vinculen toda su creatividad e iniciativa en proyectos de beneficio también. Que sean positivos. Que sean positivos, desde luego. Así que no se anden robando. No, pero como tienen una gran creatividad, claro, que la canalicen de una manera positiva y a través de Expo Guadalajara y a través de Campus Party se va a desarrollar. Claro, tengo entendido que han hecho una asociación de apoyo mutuo con la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara para pues apoyarse más y traer mayor cantidad de eventos a nuestra ciudad.
Sí, Nadine, fíjate que es importante que no vayamos solos, ni la oficina, ni la Secretaría de Turismo, ni Expo Guadalajara, sino como aliados. Entonces, nuestro trabajo en conjunto con ellos, que por cierto lo estamos haciendo muy bien, y una felicitación también para la oficina de visitantes, que ha hecho un gran trabajo, es precisamente buscar esas postulaciones en conjunto, cobijadas por todos. Y te puedo decir que tenemos un porcentaje de postulaciones ganadas muy alto, superior al 70%. Y no estamos hablando necesariamente de eventos nacionales, sino también de varios eventos internacionales. Internacionales. Y si no los ganamos, buscamos la siguiente postulación en la siguiente edición y seguramente lo tenemos. Entonces, principalmente son eventos médicos, congresos internacionales que pueden traer a 4,000, 5,000 o 6,000 congresistas con un gran poder adquisitivo que vienen a la ciudad. Entonces, tenemos ya el congreso ganado de internacional de oftalmología, el de veterinarios, el de astronáutica, de ginecología también, que van a venir en los siguientes. Esos son masivos. Sí, 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 de miles y miles de personas, y también de una trascendencia, porque hablan muy bien de nuestra ciudad y de nuestro estado al desarrollarse con éxito en Expo Guadalajara, y seguimos apostándole a ello. De repente competimos contra Orlando, contra Tokio, contra Madrid, Rio de Janeiro, a ese nivel, e insisto, con un gran porcentaje de eventos ganados. Expo, desde luego, las instalaciones, que hace 25, 26 años ya eran un sueño, ahora son una gran, gran, gran realidad, porque basta ver las instalaciones, los adosamientos que se están haciendo constantemente, el crecimiento, las nuevas ideas que van surgiendo. Expo como tal, como el recinto, como aquí lo dice, el recinto de los grandes eventos, vende, pero Guadalajara le ayuda a vender. Sí, la ciudad. Yo creo que sí, la parte clave de Expo Guadalajara radica en su ubicación, en la ciudad de Guadalajara. A los turistas les gusta venir a la ciudad. No olvidemos que tenemos los íconos del mariachi, de la charrería, del tequila. Y también se ha consolidado como el lugar ideal para hacer exposiciones. Es una ciudad muy bien conectada en vías aéreas. Es una ciudad con una gran capacidad hotelera, con más de 22,000 habitaciones, de las cuales casi 5,000 los tenemos en la zona Expo Guadalajara. A pie se vienen. Caminando. Entonces, algunas ciudades de nuestro país completas no tienen la oferta que tiene Expo Guadalajara en la zona Expo de hoteles. Entonces, esto lo vuelve un atractivo, el clima, la belleza de nuestra propia ciudad, y desde luego para nosotros es parte fundamental dentro de nuestras propuestas y para nuestros prospectos en las tomas de decisiones, que sea la ciudad de Guadalajara la sede. No, pues por eso las compañías hoteleras le han echado el ojo a los lugares alrededor, porque saben de qué se trata y saben de la gran afluencia y además el prestigio internacional que tiene Expo. Sí, yo creo que no es una casualidad que se logren estos beneficios. Y estamos trabajando dentro de ese prestigio internacional en buscar más certificaciones para Expo Guadalajara. Como sabes, tenemos 6 certificaciones diferentes, desde ISO 9000, empresa incluyente, empresa green, socialmente responsable. Tenemos el capítulo México. Estamos trabajando en este momento para tener empresa libre de adicciones, que va relacionado con la responsabilidad social. Claro. Para todos nuestros colaboradores. Y posteriormente vamos a tener el certificado H, a buscar el certificado H de higiene para los alimentos y bebidas que se sirven en Expo Guadalajara. Y estos certificados tienen un reconocimiento internacional. Entonces, cuando hacemos esas postulaciones, suman votos a favor de la sede y a favor de garantizar de que los eventos se desarrollen de una manera muy profesional y de primera calidad en Expo Guadalajara. Claro. Ahora, en este mes de abril y mayo, ¿cuáles son los próximos eventos que tenemos? Vamos a tener varias exposiciones. Especialmente va a brillar Expo Guadalajara por Expo Joya. Claro, y va a brillar bastante. Está en este mes. Tenemos la exposición de calzado, también muy importante, de Modama. Varias exposiciones de menor dimensión, pero también se van a celebrar. Y el segundo semestre del año, que es nuestra temporada alta,
vamos a realizar la mayor parte de las exposiciones, entre ellos muchas de ellas de las más grandes de nuestro país también. Bueno, de las más grandes que tienen aquí es la FIL, es sí, pues, Mueblera. Como sabes, tenemos el top 7, las 7 exposiciones más grandes de nuestro país, orgullosamente la sede es Expo Guadalajara. Desde luego Intermoda, que tiene 2 ediciones, dentro de esas 7 sumamos a la Feria Internacional del Libro, que es además la que más flujo de visitantes genera, con más de 700,000 visitantes. Expo Transporte es otra muy importante, claro. Expo Mueble Internacional también, que ha crecido fuertemente. Expo Nacional Ferretera es otra exposición que en este año viene con un crecimiento interesante, y todas ellas las vamos a tener aquí en Expo. ¿Cuál llena ANTAD también? ANTAD, claro. ¿Cuál llena todos los pisos de estas que te comento, especialmente Intermoda, que en metros cuadrados es la más grande, llena la gran mayoría de nuestro espacio. Sin embargo, todavía tenemos un área que es el Salón México, que viene siendo nuestra reserva para crecimiento de, claro, estas exposiciones, que seguramente en 4 o 5 años, con este crecimiento que tienen, van a ocupar el 100% de nuestras instalaciones. ¿Cuál es el principal argumento que ustedes esgrimen en el extranjero para captar a las convenciones a Expo Guadalajara? Creo que uno muy importante es el mercado de nuestro país. Hablando del tema América y del tema latinoamericano, vemos como la puerta importante para que lleguen los eventos a América Latina es a través de México, obviamente nuestra ciudad, y hablando del recinto, nuestra palabra clave es el servicio y la multifuncionalidad o versatilidad que tenemos para tratar de que luzcan estos eventos. ¿Te parece si vamos a unos mensajes y continuamos charlando sobre Expo, que pues siempre lo hemos dicho es el gran detonador, generador de economía en nuestra ciudad? Regresamos de inmediato. Gracias. Guadalajara es la ciudad más bella de América. Es un orgullo ser tapatío. Trabajando y desarrollando tecnología, en 43 años hemos generado 2 nuevas ramas industriales, como son la tortilla de trigo y la de las tostadas y botanas. Hicimos de Villamex una industria escuela. Hoy tenemos 15,000 familias que ya tienen su negocio propio. Además, hemos generado 75,000 empleos. Di no a la piratería, y aquí en Villamex encontrarás asesoría para que hagas negocios exitosos. Grupo Villamex, de Guadalajara para el mundo. ¿Qué tan importante es tu sonrisa? ¿Sabías que una mala imagen bucal puede provocarte graves problemas? En AB Dental Soluciones nos preocupamos por tu imagen, pero lo más importante es que nos preocupamos por tu salud bucal. Sonríe sin temor y ten dientes sanos. Nos especializamos en implantes dentales y estética dental. Queremos que sonrías bien y que te sientas bien. Guadalajara lo espera con los brazos abiertos para que usted y su familia conozcan los tesoros de esta belleza colonial, donde encontrará los mejores precios en hoteles, transportación, restaurantes y comercio. Compruébelo, visite Guadalajara y disfrute de sus centros culturales, plazas comerciales, zoológico, parques y lugares de esparcimiento. Lo invita la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Guadalajara es la ciudad más bella de América. Es un orgullo ser tapatío. Bueno, pues Horacio, continuamos. ¿Qué más novedades nos puedes dar acerca o avances de lo que ustedes están haciendo aquí en Expo? Sí, mira, estamos desarrollando un salón performance especializado para promover la innovación, el diseño, la moda y el arte. Este salón se llama Desfile, es un salón que tiene más de 1,500 metros cuadrados de construcción, donde se puede realizar, por ejemplo, una pasarela para 400 personas, uh-huh, con 28 metros lineales, ya adaptado el salón con camerinos especiales, con áreas de maquillaje, áreas de peinado y demás que llevan un tema de infraestructura electrónica especial, muy especializado.
Entonces, pretendemos traer a los mejores diseñadores de México, de Jalisco, que hay muy buenos también, y a nivel internacional. Entonces, Desfilia también se va a preparar para que todas estas 85 exposiciones que celebramos tengan un lugar para promover sus nuevos productos. Parte importante de las exposiciones es precisamente la innovación y las nuevas tendencias que llegan a través de ellas. Hablamos de las nuevas herramientas en Expo Ferretera, de los premios Nobel que estarán presentes seguramente en la FIL a través de Desfilia, de algunos eventos de arte o presentaciones artísticas con ese tema, y va a ser un salón único en México con ese ADN, un ADN desde su nacimiento, con un nombre propio, con un vocacionamiento propio y una identidad muy específica con innovación, diseño y moda. ¿A partir de cuándo estará? Ya el siguiente mes, en mayo, lo inauguramos. Seguramente. ¿Con qué evento? Vamos a tener diferentes pasarelas de diseñadores jaliscienses de México y del extranjero. Algunas de las marcas más reconocidas a nivel internacional van a estar presentes y también nacionales. ¿Y eso es para el público en general o para la gente especializada en la moda? En este momento es especializado con ese perfil. Nosotros lo vamos a utilizar también para promoverlo con todos nuestros prospectos que realizan eventos en otras ciudades y aún no lo hacen en Guadalajara, para que sea un imán para atraerlos y que sea un complemento interesante para que sea como esa cerecita del pastel, ¿no? Yo creo que si ese evento lo hicieran a nivel de toda la gente, tendrían aquí atiborrado, sí, por las damas principalmente, por el interés de ver la moda nueva, ¿no? Sí, sin duda alguna, y desde luego decirte que esperamos que sea precisamente uno de los salones con más renta y con más demanda por toda esta proyección que tiene. Y no solo este es un proyecto interesante para nosotros, el de Desfilia, también queremos desarrollar, le llamamos un gran concierge, que será un área de servicios para esos 2 millones de visitantes que vienen anualmente a Expo Guadalajara. Ya 2 millones de visitantes de diferentes partes de México. ¿Tú te acuerdas con cuántos empezaron el primer año? No tengo el dato exacto, pero deben ser quizá algunos miles de personas que iniciaron, y esto ha crecido de manera abismal. Entonces, en este gran concierto pretendemos que puedan hacer sus reservaciones de hoteles, de restaurantes, que puedan imprimir su pase de abordar, tenerles todos los servicios que requieren de internet, escanear algún documento, un área para de cómputo para que impriman como un centro de negocios muy a la mano para ellos, y promover también los souvenirs de Expo Guadalajara, porque como sabes ya tenemos una mascota. Sí, la mascota, claro. Sí, nuestro logotipo muy reconocido, y los souvenirs de nuestra propia ciudad. Entonces, esto se va a desarrollar a través del Gran Concierge, y el tercer proyecto que tenemos en mente se llama Festiva. Queremos darle un nuevo giro. ¿En qué consiste? Para los eventos sociales, que se desarrollen aquí cócteles, que se desarrollen bautizos, bodas. Todos estos eventos sociales. Graduaciones. Sí, el desfile, como es más pequeño, se va a adaptar más para eventos sociales, cócteles de los mismas uh-huh. exposiciones que tenemos, en una terraza que está sobre Avenida de la Rosas. Productos. Sí, sí, sí. De primera, en la terraza que está sobre Avenida de las Rosas, es un concepto de una terraza metropolitana, de una terraza urbana con vista a los hoteles. Alcanzamos a ver desde ahí los arcos del Milenio, por ejemplo, y como el tema es más abierto, más hacia el aire, más tipo terraza, seguramente también va a ser muy exitosa, y próximamente la tendremos para que sea un complemento interesante también para Expo Guadalajara a través de la terraza Festiva. ¿Ha crecido la membresía de los que trabajan en Expo? Está estable, ha crecido ligeramente, te hablo de que tenemos... O sea, optimizan más... Sí, lo tratamos de optimizar, y aparte, este tipo de negocios tiene muchos altibajos, claro, según las temporadas. Claro. De repente, en el mes anterior que tuvimos Santa, pues se requieren decenas o cientos de personas en limpieza y en seguridad, y de repente que hay eventos pequeños, a lo mejor se requieren 5 o 10 personas en ello. Entonces tratamos de contratarlos a través de externos o outsourcings, y tener una plantilla de aproximadamente 200 colaboradores de planta. ¿Vas a alcanzar a terminar con todos los planes que te has echado a cuestas aquí en Expo? Pues es...
Porque a veces es poco el tiempo. Es poco el tiempo y vuela. Cuando, claro. Como aquí en Expo Guadalajara, que el ritmo es rápido, no ajusta el tiempo, pero esperamos que sí. Tenemos un gran comité técnico y diferentes comités de apoyo en Expo Guadalajara. Estamos trabajando con una visión estratégica muy sólida, viendo hacia futuro, y yo creo que sí los podemos hacer. Pero lo importante es que tienen continuidad en los proyectos que realizan. Sí, es importante y desde luego ser muy institucionales. Eso. Ser muy institucionales, y yo creo que lo estamos logrando muy bien. No, pues créanme lo que... Y nosotros insistimos en nuestros programas de Guadalajara y su gente, porque vemos el desarrollo, la importancia, la fuerza económica que le ha dado Expo Guadalajara a nuestra ciudad, la cantidad de trabajos que se han logrado a través de, por ejemplo, esas 4,000 habitaciones que hay aquí alrededor de Expo, pues son hoteles que necesitan personal para pues todas sus actividades, los taxis, los restaurantes. Eso sí, cuando vienen las expos grandes, no puede uno entrar uno a los restaurantes famosos. Sí, sí, sí. Incluso los mismos hoteles, se llena la hotelería. ¿Sí? No solamente de la zona Expo Guadalajara, sino del centro de la ciudad y de otros lugares. Hay un hotel en el periférico, por ejemplo, que en ciertas exposiciones tiene un servicio de shuttle, de camión gratuita hacia acá, y todo eso tiene ese impacto, ¿no? Un impacto importantísimo, a veces difícil de medir. Tenemos los datos de la derrama económica, pero sí de un gran beneficio para nuestra ciudad. Pues los felicitamos una vez más. Deseamos que el próximo mes de mayo, que ya está aquí a la vuelta, pues podamos llevarles las imágenes del evento inaugural de Expo Guadalajara, para que conozcan las características y quienes están involucrados en ese concepto comercial, pues puedan echarle un ojo y tomarlo como parte de sus próximas promociones. ¿Algo más que desees agregar? Sí, en desfilia y decirles esa versatilidad que tiene Expo Guadalajara, ponerla a disposición de todos los televidentes, no solamente por exposiciones, sino en eventos, desayunos corporativos, coffee breaks, algunas conferencias que quieran hacer aquí, estamos a sus órdenes para ello. Me decías sobre la gran variedad de eventos que aquí se celebran o exposiciones que hay, desde Expo Bebé a Expo Funeraria, ¿no? Fíjate, desde que naces hasta... Desde que naces morimos, hasta, ¿no?, que mueres. Sí, bueno, sí, sí. Pues hay ley de vida. Ley de vida. Todo eso existe. De repente hay algunas opciones muy especializadas en cómics, en alimentos. Sí, lo hemos visto. En la panadería, en plásticos, con mucha versatilidad. Y todas muy exitosas. Pues qué bueno. Felicidades una vez más a Expo Guadalajara. Y seguiremos nosotros llevándoles información de los acontecimientos más importantes que aquí sucedan, que desde luego se ven reflejados en nuestra economía. Vamos a unos mensajes, regresamos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Un placer recibirte. Gracias. Guadalajara es la ciudad más bella de América. Es un orgullo ser tapatío. La Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara tuvo mucho gusto en llevar a sus hogares su programa. Esto fue Guadalajara y su gente, un recorrido semanal por la ciudad más bella de México. Lo esperamos la próxima semana para conocer su historia, cultura, folclor, fiestas y lo más importante, su gente.